Creo que todos estaremos de acuerdo de que el magnesio es un ion que nos aporta muchísimos beneficios al organismo en general. Pero claro, a la hora de ir a consumir magnesio, uno se encuentra que si tienes citrato de magnesio, que si tienes cloruro de magnesio, que si tienes óxido de magnesio, quelatos de magnesio, los que queráis, los vamos a analizar todos en este vídeo. Y claro, uno dice, ¿y cuál debo tomar? Porque muchas veces incluso muchos médicos tengo observado que no lo tienen del todo claro. Por eso lo que vamos a hacer en este vídeo es repasar todas esas formas en las cuales vais a encontrar magnesio en botecitos, en pastillas, y luego, pues en función de vuestras necesidades, algo para lo cual, pues seguramente vuestro médico es quien mejor os puede orientar, pues ya digo, en función de vuestras necesidades y en función de los beneficios que tiene cada una de las sales de magnesio que os voy a presentar, pues ya se toma una decisión para aprovechar al máximo, para que podáis absorber el máximo de beneficios que va a tener el magnesio para vuestro organismo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. En primer lugar, vamos a hablar del citrato de magnesio. El citrato de magnesio es una sal formada por ácido cítrico y magnesio. Es un compuesto orgánico de síntesis que tiene la gran ventaja de ser muy biodisponible, que el magnesio que vamos a encontrar en forma de citrato va a ser un magnesio que nuestro organismo va a absorber, vamos, de una manera muy eficaz. De hecho, llega a tener niveles de biodisponibilidad, como vamos a ver después, similares o incluso superiores a algunos quelatos que también vamos a analizar. Es decir, es un producto ya de por sí que el magnesio que encuentres en el envase o en la presentación del suplemento que tomes, pues se va a absorber y mucho. Y esto es muy interesante para determinadas patologías. El principal hándicap, si lo queréis ver así, del citrato de magnesio es que es un producto extremadamente laxante. De hecho, si alguna vez os han hecho una colonoscopia, esto de que te ponen un tubito con una cámara de televisión por vía rectal, pues dos días antes te dan una solución de cloruro de magnesio por favorecer que mucha cantidad de agua pase al intestino y favorezca la evacuación. Es decir, que se quede limpio el último tramo del intestino, de manera que pues la cámara tenga una mejor visión, ¿no? Que no haya ahí objetos extraños. Por lo tanto, si eres una persona que tiene algún problema gastrointestinal, que eres una persona que pues o tiene algún proceso diarreico, lógicamente no va a ser la sal de magnesio más indicada en tu caso. Luego tenemos el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio para mí tiene el principal interés, si lo queréis ver así, de que es un producto 100% natural, que se extrae directamente de la naturaleza, no es un producto de síntesis orgánica. De hecho, la mayoría de presentaciones de cloruro de magnesio son sales que vienen por lo general del Mar Muerto. En el Mar Muerto hay muchas empresas que se dedican a sacar sal de ese mar. Hay en otros sitios, pero digamos que las más tradicionales se sacan del Mar Muerto, se preparan un poco, se machacan y luego se hacen en pastilla, pero básicamente es sales que proceden de una formación, por decirlo así, natural. Algo pues que para muchas personas es de mucho interés. Principales inconvenientes del cloruro de magnesio. Pues para decirlo, y hay que decirlo también, no es la sal, por decirlo de alguna manera, más biodisponible. Es decir, que lo que vayamos a tomar en forma de cloruro de magnesio, el magnesio, perdón, que vayamos a tomar en forma de cloruro de magnesio, no se va a absorber todo. De hecho, viene a tener una biodisponibilidad del 12%. Y esto, pues hombre, para ciertos problemas puede ser un hándicap. Es decir, si tú eres una persona que necesita, por ejemplo, el magnesio para conciliar el sueño o tienes algún problema óseo y necesitas en determinadas situaciones tomar un suplemento muy potente, pues el cloruro de magnesio no te va a dar ese extra de magnesio. Digamos que el cloruro de magnesio sería una sal para tomar de forma continuada durante mucho tiempo. Y de hecho,
pues ha sido pues el motivo del cual hemos hecho más de algún vídeo. Pero yo soy el primero que reconoce, al igual que otras personas, que no es la sal que más magnesio nos va a dar a la hora que lo tomemos. ¿Para qué está especialmente indicado pues el cloruro de magnesio? Pues el cloruro de magnesio se suele recomendar, porque hay muchos estudios que así avalan, que es un producto donde el magnesio que aporta estaría muy indicado para tratar problemas como infecciones de tipo vírico y sobre todo bacteriano. De hecho, el cloruro de magnesio se incluye en muchas sales y jabones de uso tópico por esta razón. Y además, pues a la hora de tomar, pues quieras que no, la asociación con el cloro, aunque es cierto que limita su absorción, pero también no deja de ser un carrier adecuado para presentar el magnesio que se toma en forma de cloruro a nuestro sistema inmune. Pero ya digo, vuelvo a decir, no es la sal que más riqueza en magnesio nos va a dar si tienes un déficit importante en magnesio en tu organismo. Luego tenemos otra forma muy interesante, que son los quelatos de magnesio con distintos aminoácidos. El más común es la glicina, y así, por ejemplo, podéis encontrar el glicinato de magnesio, el bisglicinato de magnesio, etcétera, etcétera. Les ponen varios nombres, pero todo lo que acabe en glicinato es el mismo producto. Me da igual que se llame bisglicinato, diglicinato, lo que queráis. Todo lo que lleve glicina es un quelato, que lo que va a hacer la glicina es aprovecharse de las vías metabólicas de absorción de los aminoácidos para que llevar el magnesio, porque lo lleva cogidito de la mano en la molécula, a sitios donde a lo mejor sales como el citrato o como el cloruro no van a llegar. ¿Para qué se suele recomendar pues este quelato de glicina con magnesio? Llámese glicinato, bisglicinato, como queráis. Cuando hay una fuerte bajada de magnesio, cuando tú necesitas que de forma muy rápida tu organismo tenga un subidón brutal de magnesio, apuesta siempre por un glicinato o un bisglicinato, sin duda alguna. De la misma manera que cuando tienes un dolor de cabeza y quieres que se te vaya rápido, pues por ejemplo el ibuprofeno se asocia con la arginina. Habéis visto que hay medicamentos, pues ese quelato de un aminoácido con un metal, en este caso es el aminoácido glicina con el magnesio, pues hace que nos aprovechemos de las vías de absorción de los aminoácidos para funcionar mucho más rápido y de manera mucho más eficaz. Luego tenemos otro quelato de magnesio muy interesante, que es el treonato de magnesio. ¿Aquí qué es lo que se hace? Pues el treonato de magnesio es una molécula que, si la pudieseis ver al microscopio, pues va por un lado el aminoácido, la treonina, cogidita de la mano con el magnesio. Y esto pues vuelve a ser un producto de síntesis como el glicinato, donde lo que se busca es aprovecharnos de las vías rápidas de absorción de los aminoácidos. Porque sabéis que si hay algo que tiene claro nuestro organismo es que cuando ve aminoácidos los quiere comer. Y básicamente de esta manera engañamos a nuestro sistema enzimático de absorción para que mucho magnesio sea absorbido. Además, se ha observado que la forma treonato, lo bueno que tiene es que es una forma de llevar el magnesio y que éste penetre de una manera mucho más eficaz a través de muchas membranas celulares. De hecho, hay ciertos estudios. Lo que pasa es que esto son estudios que, cuando los ves y los analizas un poco en profundidad, no son de los que a mí me gusta más, porque no hay muchísima cantidad de gente. A lo mejor te dicen, no, pues lo hemos hecho en 100 personas. Oiga, a mí me gustaría estudios de 5.000, 6.000 personas, que eso, por desgracia, no os puedo presentar ninguno en este estudio. Pero esos estudios parecen hacer hincapié en que esta forma de presentación del magnesio estaría muy indicada en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer o con enfermedades neurodegenerativas, en las cuales pues llevar una importante cantidad de magnesio a esas células, como son las neuronas, que pueden verse beneficiadas de este mineral del magnesio, pues quieras que no, sería lo ideal. Y parece ser que el treonato tiene este efecto, es decir, de altísima biodisponibilidad.
El hándicap es que pues es una presentación más cara. Los productos estos ya son de una investigación más compleja. No es lo mismo que un cloruro de magnesio, que mira, es coger la pala de en el Mar Muerto y cargar el camión. Aquí no, aquí ahí hay un proceso de síntesis mucho más complejo. Luego tenemos también el malato de magnesio. El malato de magnesio no es más que magnesio con ácido málico. Esto es una presentación que esto yo lo conozco un poquito más porque como microbiólogo de los alimentos sí que lo tengo más tratado. Es una presentación que es muy frecuente en frutas y verduras. El ácido málico es algún componente que encontráis en muchas frutas. Y esta asociación de ácido málico y magnesio, para darnos el malato de magnesio, es una forma que lo que va a hacer en nuestro organismo es activar el metabolismo, hacer que nuestro metabolismo, lo que técnicamente conocemos como ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs nos dé más ATP. El ATP, el adenosín trifosfato, es la molécula de intercambios, digamos como el euro o el dólar, pero a nivel de la energía de nuestro organismo. Es decir, las cosas se miden en ATPs. Y se ha visto que esta sal incrementa la producción de ATP. Y esto tendría un interés especialmente importante en enfermedades como la fibromialgia y la fatiga crónica. Ya sabéis, la fibromialgia no tiene tratamiento a día de hoy efectivo, es decir, y además a mí me da especialmente pena porque la gente se acaba al final riendo de estas personas. Yo conozco casos que un día están muy bien y dos días después no se pueden mover de la cama. Y este tipo de sal para estas personas podría ser, y de hecho es la forma más recomendada, de suponer una ayuda. No digo en ningún caso, y que nadie me malinterprete, no estoy diciendo que el malato de magnesio cure la fibromialgia o la fatiga crónica, pero lógicamente sí que es algo que nos va a ayudar a no tener una sintomatología tan acusada de dolor muscular, cansancio, etc. Otra presentación es el taurato de magnesio. El taurato de magnesio no es más que taurina con magnesio. Esta presentación, hay bastantes estudios, lo que pasa que vuelvo a decir lo de antes, que no son estudios hechos para mi gusto con muchísima masa crítica de personas, donde es una forma de presentación del magnesio que estaría especialmente indicado en personas que tienen problemas cardiovasculares. E incluso la taurina, pues yo os puedo hablar de la taurina en animales también que tienen déficit de taurina, como los gatos. Dar suplementos de taurina se ha visto que hace que los gatos, y esto sí que lo tengo comprobado, tengan una mayor esperanza de vida. Y esto parece ser que podría también, y cogerlo por favor con muchas pinzas, verse en personas. Pero vuelvo a decir, no hay estudios convincentes, no hay algo que os pueda presentar que os diga, señores, pam, esto funciona así y está archidemostrado. Por desgracia, no. Aunque la teoría, lo que nos aporta la taurina, parecería confirmarnos esta teoría de que favorece la salud cardiovascular, hace que podría estar relacionado con un incremento de esperanza de vida, posiblemente por la reducción de la patología cardiovascular, etcétera, etcétera. Luego tenemos una forma también muy antigua que es el carbonato de magnesio. El carbonato de magnesio tiene un uso claro y llano como antiácido. ¿Veis? Que mirar que hemos hablado de cosas a lo largo del vídeo, pero dices, oye, pues uno es para una cosa y otro para otras. Es que es así, es así. Esta no es una sal que se absorba en demasía, pero sí que tiene el efecto de tamponar, de hacer que el pH a nivel estomacal no se nos dispare y por lo tanto pues es un producto que tomas para aliviar esas digestiones pesadas, esas digestiones que te van a dar reflujo gástrico, etcétera, etcétera, pues es de lo más ideal y además es tremendamente económico. Y luego tenemos, para acabar ya, el óxido de magnesio. El óxido de magnesio pues es sin duda la peor presentación. Lo siento por si alguien consume óxido de magnesio, pero no aporta a una gran biodisponibilidad del magnesio y esto hace que sea un producto que sobre todo se utilice pues en personas que tienen estreñimiento, tiene también cierto efecto antiácido, aunque no tanto como la anterior sal que os he comentado. En definitiva, es un producto antiguo,
con la gran ventaja de que es terriblemente económico. Es sin duda la sal más económica de magnesio. Ojo, pero no esperéis que tomando óxido de magnesio vayáis a tener los beneficios que os he comentado con otras sales, en especial los citratos y los quelatos. Me da igual que sea con un aminoácido o con otro, estos son mucho más absorbibles y que van a hacer que tenga el magnesio que tomes una mucho mayor biodisponibilidad. Y antes de despedirme, aquí arriba os dejo un vídeo explicando qué cantidad de magnesio vais a necesitar tomar, porque os he explicado cómo lo podéis encontrar, pero oye, uno necesita saber también cuánto necesita de magnesio, porque las necesidades de magnesio varían en función del sexo, en función de la edad, etcétera, etcétera. Aquí arriba en este vídeo os lo explico con detalle, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.